Bienvenido a tu programa Levántate, dirigido por el Centro de Orientación y Atención San Juan Pablo II. Hoy, en este programa, vas a escuchar varios testimonios. Testimonios de personas que han salido de su país en busca de otros apoyos. También vamos a escuchar testimonios de personas trans y transgéneros que hoy nos van a hablar de la realidad también dura de las calles. Hoy es un programa especial. No es un programa para juzgar, no es un programa para señalar, es un programa para orar, para pedir misericordia y también para seguir apoyando esta obra que lleva la Arquidiócesis de Panamá a través de la obra de misericordia del Centro de Orientación y Atención San Juan Pablo II. Bienvenido a tu programa Levántate por las pantallas de FETV. Desde aquí, de la calle, la realidad dura. Hablando del mundo de las drogas, tu programa Levántate, de testimonio de personas que se han recuperado, pero también hay que ver la otra realidad de los que continúan y saber que también tienen el deseo de salir del mundo de las drogas. Hoy me acompaña en este espacio, me acompaña Ángela y cuéntanos un poco de a qué edad empiezas las drogas, con qué droga inicias. Bueno, la verdad, empecé a los 15 años. La droga que empezamos primero es el cigarrillo. Del cigarrillo a la marihuana, de la marihuana a la cocaína, muchos vicios. Pero la verdad, como yo, chica trabajadora sexual, una chica trans, empecé así. Primero con las marihuanas, después llegué a la cocaína. Bueno, no, casi un tiempo hice un terrible, casi con las piedras casi lo hago, pero bueno, no lo hice. Y es muy duro en la calle y bueno, no quiero que nadie pase por esto como esto me ha pasado a mí. Y hay muchas cosas, es duro la vida de nosotras y en la calle, como vemos, está muy duro. Y bueno, la droga fue así, empecé hace a los 15 años. Ha sido un proceso, como decir, inicias con una droga y vas y vas siguiendo. Ajá. Sí, realmente en la piedra no has entrado. No he entrado en la piedra todavía, ¿no? Pero un tiempo casi la probé por deprimición, porque era deprimida y no sentía que nadie me quería, algo así. Bueno, no tenía que pensar que no tenía familia, que nadie más. No me, y ya, casi. O sea, sí llegaste a probarlo. Que sí llegué a probarlo. Que hay que tener cuidado porque ahí cuidado, sabemos sí. Que es un... Bueno, la verdad, cuando quedamos en la calle, porque la mayoría de las personas no te quiere, o porque quieres seguir también esta vida, sí, bueno. ¿Has dormido en la calle? Sí, he dormido en la calle también. Me ha tocado dormir en la calle, obvio, también. Y bueno, viendo esto de nuevo, eso se ve feo, la verdad que se ve feo y bueno. Hay que dejar un poco las drogas. Okay. ¿Qué consejo le das a los jóvenes que quieren estar bebiendo, fumando? Porque bueno, empezaste con un cigarrillo. Con un cigarrillo, eso es verdad. No quiero que prueben nada de eso es bueno. Y bueno, que la vida de ustedes sea saludable. Pues. Así es. Y hacen una pregunta también a veces, ¿cómo hacen cuando no hay una cirugía para crecer los pechos? Ajá. Bueno, hacemos, nos inyectamos, nos cuidamos con inyecciones, nomás de cuidarse las mujeres. A veces nos inyectamos. Algunas que supuestamente se meten biopolímero, que no es bueno tampoco, y claro. Se meten y sí, porque queda ahí mismo. Han habido unos casos de que se han inyectado incluso aceites de avión, por eso digo. Y han fallecido. Y han fallecido y muchas exigencias se mueren. Y también eso es un consejo que le podías dar. Claro, a las chicas trans, también a las chicas, y a las chicas también lo mismo. Que no pongan eso porque eso es malo, prefieren operarse mejor en las mejores ciruganos. Ok. ¿La droga es muy costosa o...? Bueno, la verdad, la droga no es muy costosa, dependiendo. La marihuana cuesta como $2 y pico, $3, como tú quieres comprar. La cocaína lo igual. La piedra, como quien dice, y el crack, cuesta $1.
Sí, así. Es muy fácil conseguirlo, pues. ¿La piedra cuesta un dólar? ¿Solamente? Solamente, a un pedacito. ¿Y ese es el que ponen ahí en la pipa? En la pipa y consumen eso. No sería la persona que probaran eso, porque es un vicio que no lo van a dejar nunca. Conocí a un amigo, mi amigo todavía sigue en eso. ¿Tú has estado alguna vez en un centro de rehabilitación? Sí, un tiempo nada más, sí, para dejar de que la droga de la cocaína nada más. Sí. Y gracias a Dios que me fue bien y he dejado un poquito, nada, un poquito, he dejado un poco, sí, me la hago por un cliente nada más ya. Sí. O sea que tú ahorita no tienes un consumo diario, sino que normalmente con los clientes. Bueno, estamos en este tiempo y muchas personas, el caso Estrella, ¿qué mensaje le da a las personas con que la violencia? Bueno, la verdad, a nosotras las chicas trans, la mayoría de las chicas trans, las trabajadoras sexuales de la calle, ha pasado muchas cosas por esto. Sí, los hombres son muy, la verdad, pues los hombres son muy cosas y bueno, algunos no les gusta pagar lo que es y algunos se arrebatan. Te quitan la plata, te pagan primero y después te lo quitan, ¿no? Que a veces no quieren dar nada, por eso nosotras defendemos, a veces nos defendemos, ¿me entiendes? Y bueno, la cosa Estrella, como soy una chica transexual, igual como Estrella, a mí me ha pasado eso con ese hombre, me había pasado una sola vez, me dejó tirada por allá, por Arañá, me había dejado tirada por allá, me recuerdo también, porque en ese día, cuando me iba a montar en el carro ese, yo lo vi, yo me iba a montar porque me dices que tú eres la elegida, porque yo estaba fumando un cigarro. Me dice que me gusta que las mujeres fuman y eso, me vi la cara de él. Yo dije, no, imagínate. Yo a ti te conozco, me bajé, me arrebaté y me bajó en Caledonia, me recuerdo, en esa misma noche. Y pasó, bueno. Y pasó. Y una última, ¿cómo te ayuda el Centro Juan Pablo II? Bueno, me ayuda en todo, gracias a Dios. Agradezco mucho al ser Barriel, me ayuda bastante cosas. Me ha ayudado mucho, sí, la verdad. Ajá. Que también han venido todas las casas de Juan Pablo II y bueno, el cerebro de ella es un buen apoyo aquí en la fundación. En el área. Bueno, gracias por regalarnos estos minutos. Y, okay. Y sigan en sintonía de FTV, Canal de la Misericordia, y seguimos desde la calle con más testimonios. Desde la calle, tu programa Levántate a través del Canal de la Misericordia. Hoy hemos escuchado testimonios de la dura realidad de lo que se vive aquí en las calles de Panamá, producto de todo el consumo de sustancia. Hoy nos acompaña en este espacio Astrid. Astrid, cuéntanos un poco de tu historia, o sea, cómo sales de Panamá, haces un cambio de sexo y retorna, y cómo entras al mundo de las drogas. Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Yo primero viajé a Costa Rica. Desafortunadamente conseguí mi dinero y me fui para España. ¿En España estuviste? Duré más de 11 años. Conseguí el dinero para cambiarme de sexo. Era lo que yo quería. ¿En ese tiempo era euro o...? En ese tiempo era peseta. ¿Cuál? Peseta. Peseta. Bueno, y ahí, bueno, conseguí, me cambié de sexo. Tú disculpa, ¿qué aproximado costó esa operación? Bueno, en esos tiempos, 13 mil. $13,000. Entonces haces todo el cambio y... No, pero de los senos, un dinero aparte. Ok. Y del sexo, otro dinero aparte. Pero no habías entrado al mundo de las drogas. Exacto, no había entrado al mundo de las drogas. Entré después. O sea, cuando tú llegas a Panamá, tuviste que hacer todo el proceso entonces de cambiar de cédula, de... Exactamente. Y cuando vine a Panamá, tuve el médico forense y esas cosas. Y me revisaron, posiblemente me cambiaron. Hombre, de una vez. O sea, tuvieron que revisarte, claro, hacerte todo para poder entonces que te dieran el nombre que hoy tienes en tu
en tu cédula. Entonces, en Panamá, es que, ¿a qué edad más o menos entonces empezaste a consumir? No, yo vine, el consumo de droga vine después, ya mayor de edad, después vieja, por decir así. Porque antes de joven yo no consumía. ¿Y con qué droga empecé? ¿Directamente? Directamente yo empecé con la cocaína. Y eso fue en Barcelona con una amiga, una ecuatoriana, que hicimos, vamos a probar entre las dos para ver qué sabe. Y me quedé gustando. Ahí tomaba pastillas, estas así, hongo alucinógeno, ketamina. ¿Todo eso comenzaste a...? Probé todas las drogas, menos las piedras. Okay. ¿El hongo lo compran también o es, algunos lo usan de los troncos que salen en los troncos? Los hongos, bueno, ese día yo consumí hongos, tuve una fiesta de española y me dieron. Éxtasis también. Éxtasis también, pero no sé cómo, de dónde sale el hongo. Sí, ha habido unas personas después que lo... ¿Y cuántos te ha tocado vivir en las calles, la dura realidad de a veces no tener dónde descansar, dormir? Bueno, sí, inclusive como ahora. Ahora no tengo dónde estar. Me quedo un día con una amiga, otra amiga. Pero inclusive tengo que quedarme en casa de hombres por sexo y hombres que yo no quiero. O sea, que solamente vas porque te van a dar un espacio, un lugar donde dormir. La dura realidad de las calles. De la dura realidad de las calles, y todo empieza por las drogas. O si hasta el sol yo no consumiera droga, no estuviera en la situación que estoy ahorita. Un consejo a los jóvenes y a todas las personas que nos escuchan, porque no hay edad para meterse. Una depresión, una tristeza puede llevar a una persona a consumir. El consejo que yo le doy a los jóvenes de ahora, que la droga es malo y destruye. Pues yo he visto, en mi realidad, gracias a Dios, nunca me ha pasado nada. Yo he visto jóvenes que hasta se dan por la droga, que quieren consumir, que hacen sexo por la droga y después quedan enfermos, que uno queda. Hay muchas enfermedades. Hay muchas enfermedades, y entonces debe a la droga. Pues hay mucha gente que no tiene para la droga, pero quieren seguir y se acuerdan con cualquier persona que en realidad, no sé si están enfermos. Y incluso también, las personas, como el efecto de la droga es tan fuerte que no tienen control de lo que están haciendo. Y al final, al día siguiente, ni siquiera se acuerdan lo que... Como a mí me ha pasado. Bueno, ahora estoy cambiando un poco, porque a mí, yo tomo también, tomaba, me buscaba problemas, el día siguiente no me acordaba. Ahora que estoy cambiando, porque no estoy consumiendo mucho. ¿Has estado en algún centro de rehabilitación? Sí, he estado dos veces. He salido. ¿Y cómo es ese proceso, sin mencionar el nombre del lugar de donde has estado? Porque lógicamente te han metido en un centro de rehabilitación de varones. Sí. Y tú te has cambiado totalmente todo tu sexo. ¿Cómo ha sido ese trato? O sea, bueno, el trato yo he estado, yo no puedo pegar mentira porque me han tratado bien. Tanto los hombres que están alrededor mío, me han tratado muy bien. No he tenido queja. Pero es complicado también. Es complicado, claro, porque a veces muchachos han tirado los perros y esas cosas. Y yo, porque estoy en un centro y es de la iglesia, he respetado. Me han invitado ahí mismo en el centro, pero lo consumen. Me han invitado y yo digo, no, porque estoy faltando el respeto a Dios. Claro, o sea, tienes esa... Yo recuerdo cuando tú llegaste al centro, que hace casi 7 años, en ciertos momentos me cuestionaste cosas de la fe, pero veo que después orabas, rezas, o sea... No, yo siempre he orado. ¿Sí? Pero hubo cosas que me cuestionaste en algún momento, ¿no? Yo recuerdo, no sé si tenías tus dudas hacia Dios o qué, pero después veías que entrabas al Santísimo y orabas. O sea, ¿qué? Todavía lo hago, porque a veces yo voy a la iglesia y no quiero tirar a nadie. Y cada vez que como, primero le pido a Dios por la comida, aunque puede ser loca y lo que sea. Y después que termino de comer, también le doy las gracias. Le das las gracias a Dios. Yo tengo eso. ¿La ayuda que te ha brindado el Centro Juan Pablo a ti? Bueno, yo agradezco mucho, porque yo a veces me portaba mal, tú lo sabes. Ya no me porto mal y esa cosa, que tengo mucho agradecimiento porque me han ayudado bastante. La cosa es que yo he perdido la ayuda por mi mala cabeza.
Sí, porque hubo un tiempo que nos ayudaba desde temprano hasta la tarde, a ordenar ropa, a ayudar. Y me atrasaban muy bien y yo misma perdí por estar en el vicio de la droga. ¿Piedra no has consumido? No, gracias a Dios. Que hay que evitar por toda la circunstancia que haya. Gracias a Dios me cuido bastante. Porque hay gente que por la droga quieren hacer sexo oral, quieren hacer sexo en persecución de esa cosa y ahí yo no entro. Claro, aunque me esté muriendo, yo quiero meterme. Es como decir que han neutralizado por ese efecto de la droga que no sabe lo que, sí, lo que hace. Pero el día que se arrepiente. Así es. Como hombre, que hay hombres, sin ofender, hay hombres que quieren seguir y hacen relaciones con otro hombre que al día siguiente se arrepiente. Exacto, sí. Programa Levántate desde la calle. Sabemos que se utilizan términos que se hablan en la calle, son muy directos, no es para... es la realidad y a los hijos a veces hay que hablarle con la realidad, porque si uno no le habla con la realidad, en la calle te van a hablar de esa manera, te van a decir cosas que tal vez usted no quiso decir en la casa. Entonces así se habla, es lo duro de la calle, no es fácil. Cuando cae la lluvia, cuando no hay comida. Yo estaba en esa situación. Yo me quedaba en la calle y qué hago hacer, aunque no me cambié de posición. Y gracias a Dios ahora el centro Juan Pablo, porque antes había que esperar quién trajera comida. Bueno, y ahora gracias a Dios que tenemos un centro, se llama Juan Pablo II, que siempre tiene algo para nosotros. Y en la pandemia nunca cerramos. Exactamente, en la pandemia nunca. Que tú miranos venir, miranos los guardias que nos echaban, tú miranos que da la vuelta para venir a buscar. Claro, todo el mundo era escondido, por eso es la campana que nosotros tenemos. Sonamos una campana y se acercan todos porque ese era. Todo el mundo tenía que estar escondido por la cuarentena. Tocábamos la campana, aparecía todo el mundo, comía y nos retirábamos. Y escondíanos de nuevo. Así que gracias, Astrid, también por tu testimonio. Sabemos que vas a ayudar a muchas personas a que, como dice nuestro lema, cero motivos para consumir y millones de razones para vivir. No hay motivos para entrar al mundo de las drogas. Realmente hay millones de razones para vivir. Sigue en sintonía de FETV, el canal de la misericordia, y quédese aquí con nosotros. Desde la calle, tu programa Levántate. Desde el centro Juan Pablo II, aquí desde la calle, tu programa Levántate. Hemos estado viendo y escuchando testimonios. No todo el que viene al centro Juan Pablo tiene problemas con drogas, pero también recibimos personas que han emigrado de su país, que han llegado también por alguna situación al centro Juan Pablo II, y es el caso de Antonio Pedro. Antonio, profesor. ¿De qué país vienes? Yo vengo de Mozambique. Mozambique. Mozambique, en el sur de África. Vivía en Europa, pero mi residencia ha caducado y fiqué en Panamá. Okay. ¿Cuántos años tienes de estar en Panamá? 12 años. 12 años, pero ¿ya estás en un estado legal o todavía estás? Estoy en un estado legal. Felizmente logramos el documento de viaje que Panamá no ha cometido errores y no ha conseguido lograr. Yo felizmente logré. Y entonces, que cuando regresé de Capira, cuando fui para Capira, pasado un mes o dos, inició la pandemia del COVID y regresé a Panamá y Migración, la policía me prestaron auxilio. Pero Migración dice por 5 meses que era suficiente, que ya no me podría auxiliar, y dice para yo encontrar una otra forma de conseguir alimentos. Fui al Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá en Casco Viejo, me informaron para ir a la iglesia Juan Pablo II. Me dieron una dirección, el nombre, y Cruz Roja panameña. Y entonces que yo he venido aquí y fui y hablé con el señor Ariel, que es el señor, y fui muy bien tratado y pronto me voy para mi país. Ah, ya estás pronto entonces. Pronto a ir.
He trabajado como profesor aquí en Panamá, pero por la pandemia ya no estoy ejerciendo ese cargo. Y bien, mi situación, felizmente no consumo ninguna droga. De vez en cuando tomo alcohol, pero muy raramente. Y bien, he visto aquí personas en situaciones bastante lamentables. He intentado ayudar a la gente con un consejo. Y bien, eso. Nosotros no podemos forzar a ellas a cambiar, y el cambio tiene que ser por parte de ellas mismas. ¿Qué beneficio recibes entonces siempre en Juan Pablo? El beneficio que recibo, ropa, alimentos y bien, son excelentes, impecables y bien, de vez en cuando una persona un poco grosera, pero yo no quiero comentar esa situación, por pasa por el trabajo. Claro, eso es normal. Y normalmente los que dan apoyo en el Centro Juan Pablo son personas que también salieron de las drogas o están entre el sí y el no, como lo has dicho, que ya es parte de cada persona de buscar ese camino de la recuperación. Nos alegramos que vas a regresar a tu país, a Mozambique. ¿Dónde queda Mozambique para que la gente conozca? Mozambique fue una colonia portuguesa hasta 1975, se ha liberado. Está en el sur de África, hace frontera con Sudáfrica, Suazilandia, Zimbabue. Y es un país muy hermoso, tiene playas muy lindísimas, Punta de Oro, Bilene. La gente muy acogedora para quien quiera conocer el país. Hay bastantes formas de negocio, materias primas. O sea, es un país que es uno de los más pobres de África, pero tiene un gran potencial de desenvolvimiento. Hay un gran parque natural en Gorongosa, en el norte, construido con ayuda de los norteamericanos, que también ayudan a Panamá con la moneda, con el dólar. Y bien, hay bastantes recursos naturales. ¿Y te comunicas con tu familia allá? Me he comunicado con un primo, informándole, mira, estoy llegando, mi madre ha vendido la casa que tenía. Y bien, he preguntado si me podría recibir y él dijo que me va a tratar de todo y me preguntó si yo quiero regresar a Portugal para junto de mi madre y mi hermano. Y yo dije que bien, vamos a ver. ¿Le has hablado a alguien del Centro Juan Pablo? He hablado con el señor Berna, la primera persona. Es un gran amigo mío, un señor así idoso, viejo, un señor que se esfuerza. Él vende cigarros para subsistir y otras hace trabajos para otras personas, de un señor que tiene un problema en las piernas y quería ver, y cuando llegara a Mozambique lo voy a ayudar en términos financieros a enviar algún dinero para que él pueda tener para ti, ¿no? Así es. Y él ficó muy feliz y que yo iba a regresar y... Bueno, tu programa Levántate, para que estén atentos de que aquí recibimos a todas las personas. Y también hemos estado muy atentos con el problema de la migración, ayudando a personas que llegan al centro, se les da ropa, alimento y todo para que puedan seguir el camino hacia el hermano país de Costa Rica y ver hacia allí puedan ellos cruzar buscando lo que ellos le llaman el sueño americano. Hemos dado siempre ese apoyo, pero ese apoyo lo podemos dar gracias a ustedes. Realmente todo lo que hacemos es administrar lo que ustedes nos dan. Eso es lo que hacemos a través del Centro Juan Pablo II, un centro de puertas abiertas para todas las personas. Estos testimonios que hemos escuchado en el día de hoy son de impacto, son testimonios que no son para juzgar a las personas, pero sabemos que con este centro hemos podido ayudar, orientar y dar una mano amiga a cada uno de ellos. Es por eso que siga apoyando la obra Juan Pablo II para seguir creciendo, expandiendo esta obra y seguir ayudando a muchas personas más. Siga en sintonía de FTV. Este fue tu programa Levántate.